difícil, pero llegué, lo logré. Y hoy quiero agradecer a mi familia, especialmente a mi padre, que ha sido el impulsor de que yo haya logrado esto. He admirado, decidí admirar, coger el ejemplo de mi hermana Ángela. A pesar de todo, ella es una persona que ha luchado, no solo ella, todos mis hermanos, de una manera u otra, hasta el que no estudió, hoy puede decir que se esforzó y para su vida, tiene su vida preparada. A mi madre, que es una persona que no le importaba la hora. Ella, si yo llegaba a las 10 de la noche, levantarse a las 12, hacerme mi mangú para que yo me fuera a las 5 de la mañana, ella no decía no. La mejor escena para mí, eso se lo agradezco en el alma. Nada, me siento muy agradecida con mi familia, vuelvo y lo repito, y con mis vecinos, que de una manera u otra aportaron. Muchas gracias. Aplausos, que se sienta. Bueno, quiero que pase por aquí el Móviles Capellán. Aplauso. Buenas noches, querido pueblo, mi querida gente. Yo me siento una persona, yo diría que bendecida por el Señor. Porque a mí el Señor todo me lo ha dado en abundancia. Me siento feliz de tener, primero de venir de una familia que me inculcaron algunos conceptos, me enseñaron lo que era trabajar, porque uno debe, palabra bíblica, mantenerse con el sudor de su frente. Me siento muy contento, ya que todas las personas que hay aquí, yo las llevo dentro, porque son personas muy queridas. Sean familia de sangre, o sea, o no sean de sangre, yo lo siento, mi familia. Me siento muy contento, porque como decían anterior, por ejemplo, del Nidal, que es Maleni Capellán, llegaron algunos momentos que yo pensaba que mi muchacha no iba a tomar la línea que tomó. Pero después yo me sentí muy alegre cuando ella regresó a mi casa y que me dijo, papi, yo quiero continuar los estudios. Yo me subió arriba y me bajó abajo, ya que la cosa estaba muy pequeña. Pero yo le dije, mi hija, tú estás por estudiar. Preocúpate que ese dinero de tus estudios yo lo tengo guardado por ahí. Lo tenía guardado porque yo confío en mi Dios. Y confío en mi familia y confío en mis amigos. Y yo sé que eso en ningún momento me iban a defraudar. Tengo un pequeño quebranto de salud. Pero cuando se dijo que llegó el día de la graduación de esta muchacha, que ya estaba próximo, yo le decía, Señor, pero déjame acudir a esa graduación. Me pareció increíble. Yo aparentemente era que iba a servirle de acompañante como padrino en esa ocasión. Pero al ver mi situación de salud, le dije, mira, busquémoslo a Manuel, mi hermano, que viene siendo lo mismo, para ver si yo me puedo acercar, aunque sea sentado por ahí. Me sentí cuando yo vi ese nerviosismo que tenía esa muchacha, de que habían llegado, sabiendo yo los sacrificios que se habían hecho, y que esa es una forma de que la familia sigue creciendo, y que los que van atrás, mis nietos, mis bisnietos, se den cuenta que los vehículos a veces se descontrolan y hay que remolcarlos.
ellos que saben de vehículos, que se den cuenta que cuando un vehículo hay que remolcarlo, se ven la necesidad de que se remolque, tienen que ponerse en cambio liviano para poderlo remolcar. Porque si lo dejan en cambio pesado, imposible que se remolque. Esa palabra, yo necesito que mi familia, mi nieto y mis amigos le saquen todo el beneficio posible, porque a veces queremos llegar, pero que me empujen nada más. Yo lo hago con mi esfuerzo. En este caso de Marlene, cuando ella llegaba aquí, que yo la oía a la 1 de la madrugada estudiando, pero de pronto cuando amanecía, sacaba una cantidad de ropa, mi ropa sucia, la ropa de la familia, y automáticamente ella estaba pagando el sacrificio que se estaba haciendo por ella. Es decir, que yo invito a aquellas personas que quieren llegar, que le saquen el cambio liviano a la vida, a ese motor, que se pongan neutres, que se pongan suaves, que no quieran que lo empujen solo, que pongan su grano de arena. Hoy yo me siento feliz que estoy cumpliendo 71 años de vida. Me siento muy contento y con palabras yo no puedo describir la emoción que tengo de ver toda mi gente reunida. Por ejemplo, cuando yo pensaba que iba a ver a mi compadre Andrés y a mi comadre Coma una noche como esta. Es decir, que me siento feliz. Quisiera que se siguiera el ejemplo de aquella. La juventud siguiera el ejemplo de lo que ya han estudiado y que van acomodando su vida. Me siento muy contento, les doy la bienvenida a todos y quisiera que se siguieran repitiendo en mi cumpleaños y en no mi cumpleaños, noches como esta. Muchas gracias. Que se siente el aplauso. Damas y caballeros, el éxito es para todos. El que le dijo lo contrario, mándenlo al carajo. El éxito es para todos. Cualquiera de ustedes puede lograr el éxito, siempre y cuando le ponga disciplina a su trabajo, a su objetivo. Así mismo es. Bueno, quiero que pasen por aquí. Aquí es Durán, por favor. Un aplauso. Muchas gracias. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de reunirnos aquí en este hermoso lugar, en este humilde lugar. Le damos gracias a todos, nuestra familia y amigos. Digo amigos porque también son parte de la familia. Amén, así es. Sí. Felicidades a Marlene, que está graduándose, vamos a decir hoy. Que Dios la ilumine. Que Dios la ayude a caminar hacia adelante. También, hoy, un día como hoy, 14 de diciembre, nació una estrella. Esa estrella se llama Hermógenes Capellán. Que Dios lo ilumine.